symphonies. Before all I heard was silence, a rhapsody for you to me. And every melody is timeless. Life is stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was almost singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song's on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you go, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. Will you retire and I'll let go? Symphony, like a love song on the radio. Will you retire and I'll let go? Lily was a little girl. No puedo creer que esté en una pijamada contigo. Ni yo creía posible convencer a tu mamá de que te dejara quedarte en mi casa. Lo sé. Y oye, tu pijama me quedó un poco grande. Sí, es cierto, pero ¿no te puedes dormir con el uniforme de la escuela? Sí, bueno, no puedo porque lo metiste a lavar en la lavadora. Pues sí, no iba a permitir que te llevaras sucio el uniforme a la escuela. Y sí. Pero bueno, ya que estamos aquí, cuéntame, ¿cómo es eso que te gusta el profesor Matías y que te llevó en su carro hasta tu casa? Pues es que mira. ¿Qué fue eso? ¿Qué cosa? No lo sé. Vi una persona mirándome con una sonrisa aterradora y de repente desapareció. Eso fue una ilusión. De seguro no dormiste bien anoche. Sí, probablemente. Ay, las clases son tan aburridas sin mi profesor Matías. Ay, qué linda es Nadia. Quiero ver al profesor Matías, pero ¿cómo le hago? Ah, ya sé. Profe, ¿puedo ir al baño? ¿Terminaste de anotar lo que hay en el pizarrón? No. Entonces no puedes ir hasta que termines de anotar todo lo del pizarrón. Profe, Nadia de verdad necesita ir al baño. Está un poco enferma. Ay, Nadia, me hubieras dicho antes. Está bien, ve al baño. Ok. Gracias, Tadeo. Te debo una. Ay, qué lindo y hermoso es mi profesor Matías. Oye, niña. ¿Qué haces afuera del salón? Bueno, no soy de este salón, pero vine a ver si viene una amiga con su libro de geografía para que me lo preste y sacarle copia porque yo no tengo ese libro. Eso debiste hacerlo en la entrada. No puedes estarte saliendo de tu salón en plena clase. Sí, lo siento. Bueno, regresa a tu salón ahora mismo si no quieres que te vea la directora y te regañe. Sí, está bien, ya me voy. Ay, no, menos mal, no me vio espiando al maestro. Oye, Nadia, ya menos era 25 de marzo, tu cumpleaños. ¿Tu mamá te hará una fiesta? No creo. Hola, Nadia. Ah, hola, Felipe. Voy a ignorar que ayer estabas tratando de ignorarme, así que vamos hoy a mi casa y te perdono. Si quieres perdonarme o no, es tu problema, pero no iré a tu casa. Está bien, Nadia. Pero creo que al profesor Matías le gustaría saber que una de sus alumnas está enamorada de él. ¿Qué? No te sorprendas, querida. Ya sé que te gusta el profesor Matías. Eres un metiche, ¿lo sabías? Ey. Cuidadito con tu forma de hablarme. Así que si no quieres que le diga al profesor tu secreto, vayamos hoy a mi casa después de la salida. No la amenaces. Tú ni te metas, Lorena. Pues sí me meto. ¿Y sabes qué? Si tú le dices eso al profesor Matías, yo le diré a la directora que cheque las cámaras justo en el salón abandonado de química. ¿Quieres que vean lo que hiciste? ¿De qué estás hablando? De lo que hiciste con el chico de tercero C. ¿O qué? ¿Ya se te olvidó? ¿Cómo rayos te enteraste de eso? El chico que manoseaste en ese salón es mi vecino y me lo contó todo, así que pobre de ti que le digas al maestro, porque yo le diré a la directora que cheque las cámaras. Eres una estúpida. Y tú un urgido. Eres muy tonta, Nadia. Si crees que el profesor se enamoraría de ti, porque para empezar, él tiene novia, así que suerte con eso. ¿El profesor Matías tiene novia? Ay, no le creas, Nadia. Solo lo dijo por ardido. Sí.
tienes razón. Y gracias por defenderme. De nada, Nadia. Sabes que siempre voy a estar contigo. Hola, Nadia. Te extrañé. Hola, yo también. ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Eh? ¿Qué fue eso? Nadia, pronto sabrás quién soy. ¿Qué? ¿Cómo sabes mi nombre? No podrás evitarlo. Me adueñaré de tu mente. ¿A qué te refieres con eso? No estoy entendiendo nada. ¡Ay! ¿Pero qué? Debes matarla antes de que ella te mate a ti. ¡No! ¡Basta! ¡Basta! Ay, solo fue una pesadilla. Baby.